Y estas imágenes nos llegan desde la localidad chaqueña de Charata, donde se quemó una importante cantidad de fardos de algodón. Las imágenes son estremecedoras. Cuando en las diversas localidades del Chaco rige una alerta amarilla, esta planta desmotadora de la localidad de Charata se incendió prácticamente por completo, de acuerdo a las primeras informaciones que comenzaron a circular en la noche de ayer, cerca de la medianoche. Por acción del viento y el calor que azotó a la provincia, reaparecieron nuevos focos ígneos y esto podría haber generado el incendio de esta planta desmotadora en la localidad de Charata. Para ampliar esta información lo vamos a saludar a Gustavo Santos, jefe de bomberos voluntarios de Charata, que trabajaron, tengo entendido, continúan trabajando intensamente para controlar ese fuego. Gustavo, muy buenos días. De Norte Grande Federal te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos y para su amplia audiencia. Gracias por tu tiempo. ¿Qué nos podés contar de lo que se sabe, el origen de este foco ígneo y cuál es la situación actual? Bueno, esto se originó más o menos cerca de la medianoche. Recibimos un llamado al cuartel diciéndonos que había un camión sobre la ruta que se estaba prendiendo fuego, por lo cual salgo con una dotación mínima hacia el lugar. Estaba distante 2,5 kilómetros, 3 kilómetros del casco urbano de Charata hacia el Cardinal Sur, para que usted tenga una idea, yendo como a Pinedo. Al llegar, faltando menos de 1 kilómetro, ya podíamos divisar el arco rojo que teníamos enfrente. Era un espectáculo bastante dantesco, ya que, seguramente se trataba de algo de grandes magnitudes. Sin pensarlo, me comunico con el cuartel y automáticamente le pido apoyo, no solamente de otra autobomba más, de otra dotación más, sino también de un cisterna. Nosotros contamos con un cisterna de 13.000 litros de agua, así que apenas llegamos nos abocamos a los camiones que se estaban prendiendo fuego ahí, pero bueno, después eso era hasta que empezaran a llegar las distintas dotaciones. También, por lo cual, llamé al cuartel y solicité apoyo de Las Breñas y de Pinedo, cosa que se concretó con la llegada de 2 dotaciones de Pinedo y 1 de Las Breñas, 3 dotaciones que nosotros aportamos, y tuvieron los muchachos de la División Bomberos de Policía, que bueno, ellos se ocuparon de lo que eran los camiones, porque tienen autobombas medianas y chicas, y nosotros que tenemos autobombas pesadas, nos fuimos hacia la parte posterior, porque en el terreno contiguo a los camiones, ahí se encontraban entre 4 y 5 mil fardos de algodón. Bueno. 30 metros nada más, teníamos acumulado fibrilla, quedaban sobre la área del galpón donde estaba la demodora. Bueno, estamos viendo justamente, las imágenes son realmente impactantes, ¿no? Y además estamos hablando, tengo entendido, Gustavo, de un material que es sumamente inflamable, ¿no? Totalmente, es muy difícil, controlar lo que es un incendio de una desmotadora por lo que significa el producto en sí, ¿verdad? El algodón es sumamente inflamable, aparte lo que teníamos en contra era el fuerte viento, entre 20 y 30 kilómetros por hora, lo cual cuando uno trata de extinguir con las mangas, con bomba de alta presión, eso origina que la pavesa encendida vuele, más ayudada por los fuertes vientos, y se traslade hacia otros puntos del lugar, provocando fuego de interfase. ¿Y ahora la situación ha sido controlada? ¿Ya el fuego se ha extinguido por completo? Sí, sí, la mayoría de las dotaciones nos hemos retirado cerca de las 7 de la mañana. Quedaba División Bomberos controlando lo poco que quedaba, porque ya el fuego había consumido la totalidad de los fardos. Nosotros nos habíamos abocado a que no se nos produzca la interfase con la fibrilla y la desmotadora en sí con las máquinas, así que bueno, nos abocamos a eso, ¿no? Hicimos un surco, digámoslo así, que lo fuimos ampliando para que no huele esa pavesa y nos contamine el otro sector, así que nos apostamos con las autobombas y estuvimos atentos a que pavesa que huele, pavesa que la combatíamos.
Claro. ¿Se pudo determinar cómo se inició, por qué se inició este foco ígneo? Aparentemente, por dichos inclusive de los dueños del establecimiento, aparentemente se cortaron unos cables que había y provocó la chispa, que es lo que provocó el incendio de la fibrilla arriba del camión. Más el viento reinante, eso hizo que se trasladara, se propagara hacia el camión que estaba al lado, también cargado, y cuando se generó un fuego más intenso, la pavesa provocó un incendio de los fardos que estaban en el campo contiguo. Gustavo, la última, agradeciendo enormemente tu tiempo. ¿Se pudo rescatar, digo, parte de este cargamento, de estos fardos que estaban allí? ¿Y si el fuego llegó a al edificio en sí de la desmotadora? No, lo que es recuperar fardos, muy poco, casi nada. La verdad que no, por ahí, la intensidad que había tomado el siniestro no era una preocupación salvar los fardos. Para nosotros la preocupación era la desmotadora en sí. Ahí adentro se acopiaban semillas, que todos sabemos el componente de aceite que tiene la semilla, lo ígneo que se produce con respecto a cuando llega el fuego hacia ahí. Lo que nosotros queríamos era salvar el edificio, y bueno, lo hemos logrado, ¿no? Hemos circunscrito el fuego en el área donde se quemaban los fardos y nos hemos abocado a salvar el edificio más que los fardos. Los fardos inevitablemente se iban a quemar, no hay forma de parar ese incendio, no hay forma, porque hay que entrar, hay que desarmar los fardos, hay que desparramarlos. Inclusive trabajamos con una pala que nos facilitó la empresa. Pero no, es imposible, más la carga de fuego, más el intenso calor, estábamos trabajando a más de 600 grados, eso hace que es imposible acercarse, así que bueno, dijimos, bueno, vamos a dejar que se queme lo que queda y nosotros nos abocamos a ese edificio.